Se registraron 18 alcoholemias positivas con la retención de los vehículos, De ¿no? vehículos también. Así es. Bien. Bueno, se trabajó en forma conjunta con Tránsito Municipal, me decía. Se trabajó en forma conjunta con Tránsito Municipal, con personal de la PCB, que nosotros, como te mencionaba, ya lo habíamos diagramado con anterioridad a este tema. Bien. Bueno, el mismo operativo se repetirá el próximo fin de semana, entonces, ¿no? Así es, para lo que tiene que ver ya con los festejos del día primero, se van a hacer el mismo dispositivo de seguridad, seguramente con más efectivos, porque generalmente se vuelca, Más gente. la gente se vuelca más a estos festejos para la zona costera y zona céntrica también. Intentaron robar un tanque de agua en Servicop nuevamente. En el predio que está ubicado aquí en la avenida Gales, sí se registró en la madrugada de hoy, pasada la 1 de la mañana, la aprehensión de una persona mayor de edad que estaba sustrayendo un tanque de agua. Se hace presente personal policial, se entrevistó al sereno también, porque el lugar tiene sereno, y fue aprehendido. El tanque ya había sido movido bastante distancia de donde estaba ubicado inicialmente. Así que bueno, esa persona está detenida por el delito de tentativa de robo y aguarda la audiencia de control de detención que se va a hacer en el transcurso de la mañana. Bueno, entonces uno solo quedó involucrado en el tema. Serían dos, de los cuales uno se dio la fuga y el otro fue aprehendido.